Este año 2018 se celebra el 150 aniversario de las relaciones bilaterales entre Japón y España. Casualmente, descubrimos que en el Museo de Artes Decorativas de Madrid se encuentra una colección de grabados dedicados al teatro no, realizados por nuestro artista, Tsukika Kogyo. Este artista nació precisamente dentro de este periodo que ahora celebramos. Esas estampas se convierten en una huella material muy significativa, que nos hablan de la apertura de Japón al resto del mundo y del establecimiento de relaciones diplomáticas y culturales con otros países. El nacimiento de Tsukika Kogyo en el año 1869 coincide con la caída del sistema feudal de los Tokugawa y el inicio de la era Meiji. Se crea entonces un ejército profesional, tras abolirse la clase samurái que justamente patrocinaba y protegía desde sus orígenes al teatro no. En pocos años, Japón se convierte en una potencia mundial, experimenta una modernización acelerada y recibe una gran influencia de la cultura occidental. Esta situación provocó, como consecuencia, una fuerte nostalgia hacia su propio pasado y un deseo de recuperar valores ancestrales y tradiciones antiguas. Una de estas tradiciones era el teatro no, que durante siglos había prosperado gracias al mecenazgo de la clase dirigente, perteneciente a la élite samurái. Sin embargo, durante los años de la Revolución Meiji, este patrocinio tan importante desapareció. Como consecuencia de ello, las compañías de actores se dispersaron y muchos escenarios para representar obras de no dejaron de existir. Pero hubo algo que dio un vuelco a esa situación. En la década de 1870 se organizó una misión diplomática desde Japón para visitar varios países occidentales, liderada por Iwakura Tomomi. Durante su estancia en esos países, los miembros de la misión japonesa asistieron a representaciones de ópera y ballet, como parte de su visita oficial. A su regreso a Japón, Iwakura aconsejó recuperar el teatro no, con el fin de ofrecer a los huéspedes occidentales un espectáculo representativo de la cultura japonesa más tradicional. El proyecto fue aprobado con el apoyo de la familia imperial y un buen número de aristócratas. Entre todos, acordaron unir fuerzas para la revitalización del teatro no, y este objetivo se consiguió en poco tiempo. Pero seguía siendo un arte aristocrático, alejado del gran público. Era indispensable poder contar con una audiencia más amplia, que permitiera, por un lado, mantener a las compañías del no, y por otro, establecer un sistema de formación artística destinado a las nuevas generaciones. ¿Cómo se consiguió este objetivo? Entre otras iniciativas, un famoso actor llamado Umegawara Minoru empleó sus propios fondos para comprar y renovar un antiguo escenario de no, y allí se dedicó a formar a todo aquel que quisiera aprender. Por otra parte, el interés de los extranjeros hacia el arte escénico de Japón fue crucial. Con sus investigaciones y la difusión que hicieron en sus países, contribuyeron a darle legitimidad, prestigio y un relieve internacional. Entre los intelectuales extranjeros destaca Ernest Fenollosa, de origen español. Tanto él como otros colegas, aparte de su labor investigadora, traductora y difusora, recibieron clases de ejecución teatral del actor Umegawara Minoru. De esta manera, la importancia cultural del no llegó a trascender barreras nacionales. Pero, ¿qué es el teatro no? La palabra no significa destreza, capacidad o facultad en la realización de algo. Aplicado a una representación teatral, el actor muestra en su actuación todas las habilidades posibles, recitado, cántico o incluso el acompañamiento de la música. El simbolismo, basado en el budismo zen, es una de sus características principales, que nos lleva a otra dimensión, mucho más espiritual y misteriosa. Estas características se inspiran en el término estético conocido como yugen, considerado el principio básico del no, que sugiere delicadeza y elegancia. La estructura del teatro no la crearon Kaname Kiyotsubu, un sacerdote sintoísta, y su hijo Theami. Theami estableció unas normas teatrales fijas y dejó por escrito su filosofía sobre el no en su obra El arte de la flor, titulada Fushikaden en japonés. Para Theami, el actor principal de no debe ofrecer al público la flor de su arte, que es la esencia de la habilidad. En el escenario tradicional del teatro no apenas hay decorado. Su estructura imita un pabellón de carácter religioso, dentro de un santuario sintoísta. En la antigüedad, las funciones se hacían al aire libre, y el espacio se fijaba acotándolo entre árboles, ya que el propósito era atraer a los dioses, para que descendieran de sus moradas en las montañas y disfrutasen con la función. La decoración no cambia ni existe telón que separa el público del escenario. Los cambios de tiempo-lugar no se muestran con escenografía, sino con la narración del protagonista o el coro. El actor principal accede a la escena desde un pasadizo o puente.
A un lado de este hay tres pinos, marcando cada uno una zona específica, y evocan simbólicamente el viaje del actor al escenario. Sirven también de puntos de referencia, para que el protagonista oriente sus pasos o se detenga, ya que las máscaras que llevan limitan su visión. Al fondo del mismo escenario, donde figura la imagen de un pino y de un bambú, se colocan los músicos y el coro de voces masculinas. Tradicionalmente, todos los actores han sido siempre varones, aunque realizan papel de ambos sexos. Aparte del primer actor, llamado Siete, está siempre el actor secundario, llamado Waki, y cuyo papel es servir de medio para que el protagonista se manifieste y relate su historia ante el auditorio. En ciertas obras pueden aparecer otros actores acompañantes, como un niño que viaja con el personaje principal. El movimiento es esencial en la actuación del protagonista. Este camina o ejecuta su danza, sin mover la parte posterior del cuerpo, y da la impresión de estar deslizándose sobre el escenario. El uso del abanico es indispensable, ya que se utiliza como símbolo de acciones o situaciones muy diversas, como una carta, un paño de lágrimas o incluso una espada. Las máscaras son algo característico de este tipo de teatro, aunque solamente la lleva el protagonista de la obra. Por la tipología de la máscara, el público puede saber el tipo de personaje que se representa: una deidad, un anciano, una mujer joven, un demonio o un guerrero. La diferencia en la intensidad de la luz sobre la máscara produce un cambio en la expresión del actor: tristeza o dolor, preocupación, alegría. Pero queremos ocuparnos ahora del artista Sukio Kakugyo, quien fue uno de los artistas más activos de la creación de obras que fueron claves en la difusión del teatro no, tanto dentro como fuera de Japón. Nació en 1869 y falleció en 1927, y aunque tiene obras de diversos motivos, la mayor parte de su corpus artístico está dedicado al teatro no. Comenzó su formación a los 15 años con Sukioka Yoshitoshi, renombrado maestro de estampas ukiyo-e. El artista le inculcó la pasión por el no, pero esta se vio reforzada con motivos como la visita del zar Nicolás II de Rusia, donde pudo admirar la obra Sakio. Al tiempo que el teatro no empezaba a recuperar su prestigio a finales del siglo XIX, Kogyo emprendió tres grandes series de estampación xilográfica, 5 docenas de dibujos y cientos de folletos para representaciones de obras no. Sus obras recibieron gran acogida y reconocimiento, incluso la emperatriz adquirió varias de sus estampas. Hablaremos ahora de la serie que tenemos en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, ya que es una de las más completas que existe. En este museo se conservan 4 de los 5 tomos originales. Esta serie se titula Nogatkusue, o Ilustraciones de No, y consiste en 261 estampas originales. Fue la primera serie dedicada al No que realizó, y en ella se puede apreciar muy bien los aspectos de este arte. Estas estampas muestran al actor principal, a menudo acompañado de uno o más actores, la escenografía y, a veces, el resto del entorno, como músicos o la propia arquitectura del escenario. Cada estampa muestra un momento concreto de una obra, pero no de manera fotográfica, sino idealizada, pues incluye varios detalles naturalistas que consiguen plasmar el ambiente y la atmósfera de la obra. Además de esta serie, realizó otras 2 grandes series dedicadas al no a lo largo de su vida. Todas estas suntuosas series señalan una gran preocupación y esfuerzo por el interés en las artes japonesas tradicionales, en una época de fuerte modernización. Por ello, pensamos que Sukiyoka logró transmitir el profundo placer que le inspiraba el teatro no, y que su obra cumplió el objetivo principal en su época: reavivar el interés por esta forma de representación teatral y entusiasmar a nuevos espectadores. Así, este arte escénico se mantuvo vivo hasta la actualidad. En mayo del 2001, el no fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Actualmente, esta forma escénica se considera una de las artes más importantes del patrimonio cultural japonés, por lo que el gobierno de este país ayuda a mantenerlo vivo. Sin embargo, el interés del público actual sigue siendo decisivo para la vigencia de este arte, así como lo fue en la época de Sukiyoka. Es por ello que nosotros nos hemos sentido muy orgullosos al saber que en el Museo de Artes Decorativas se encuentran esos 4 libros de Sukiyoka Kogyo. Ahora bien, sentimos cierta pena de que esta obra, aun estando tan cerca, no haya sido objeto de investigación rigurosa. El estudio de esta colección de grabados quizás sacaría a la luz aspectos que podrían ser de gran interés, tanto para España como para Japón. Al contrario de otras colecciones de esta misma obra, la colección del Museo de Artes Decorativas aún no está a la vista del público, y el acceso a su contemplación es muy minoritario. Creemos que no es exagerado afirmar que esta obra es una joya oculta. Deseamos dar las gracias a don Félix García,
conservador del Museo de Artes Decorativas, por su amable colaboración y su explicación, muy útil para este trabajo. A nuestra asesora, la profesora Mariló Rodríguez de Larisal, por su apoyo y su entusiasmo por este trabajo y todo el cariño que nos ha brindado, así como todos los organizadores de este certamen, especialmente la profesora Pilar Cabañas. Nos sentiríamos satisfechos de nuestro trabajo si al menos hubiéramos conseguido despertar vuestro interés, tanto por la obra de Sukiyoka como por este arte escénico tan bello y majestuoso, el teatro Nō.